Agradeciéndole infinitamente a Dios que nos permite estar vivos a ti y a mí, y eso ya es mucha ganancia. Muchos se quedaron en el intento, nosotros tenemos hoy la osadía y la virtud de estarle celebrando nuevamente al Santo Patrón. Y vamos a regalarle un caluroso aplauso al mero patrón del pueblo, que se escuche el aplauso, venga, bendito Juárez, bonito el aplauso. Eso es todo, bueno, pues ahí está, señoras y señores, contado, pero vamos a mandar traer a los muchachos del cajón Rosita, son los hombres que le hacen honor a la mujer porque vale oro, a la mujer porque lo es todo para nosotros, el rancho Santa Genoveva de los hermanos Flores Valbuena, regálenle un aplauso para recibir a Edwin Flores, venga el aplauso. Ahora sí, mi amigo Edwin, mucha suerte y que Dios nos socorra a todos, Señor. Te agradecemos porque el día de hoy nos permites calzar los botines. Gracias también, Señor, porque hoy me permite lucir mis chaparreras y mi sombrero que adorna mi cabeza y que distingue que jinetes, ganaderos, caporales y público hoy presente salgan limpios y amparados por tu santa protección. Amén, amén, amén. Venga el toro. Venga la Diana, venga su aplauso, arrancamos con el primero y ahora sí la Diana. Que están ahí grabando, es con una finalidad de que quede grabado el recuerdo y que usted cómodamente en su casa vuelva a recordar cómo se vivió la festividad en honor a la Virgen de Santa Cecilia. Hoy estamos bien contentos de que nos hayan invitado, un poco desvelados, cansados, arremangados, pero bien contentos de que estemos acá. Sí, contentos porque estamos vivos, contentos porque... Y arriba si la Cayotitlán, donde andan los de Sila, no vinieron, se quedaron a cuidar el Sancho.
los de Guadalupe. ¿Vinieron los de Guadalupe? ¿El plan de Guadalupe? ¿Dónde andan los de plan de Guadalupe? Tampoco. Ahora pues vamos a ver la bota, vamos a ver el toro, señoras y señores. ¡Listo! ¡Porque se viene! ¡Fuerte! ¡Ándale, muchacho! ¡Agarra, se rompe corazones! ¡La espalda izquierda ya se va! ¡Ya se fue! ¡Ábrele, ábrele, ábrele! ¡Quítenselo, quítenselo, quítenselo! ¡Vamos! ¡No hace falta el tapón! Les dije que estos toros vienen imparables el día de hoy. Abriendo el cajón hasta el más arriba, la broma, así que vámonos, que se abra. Se abra el cajón, pues. Allá viene el pique. El pique es el llaverito. Está estudiando bien el centón, está estudiando bien la bajada ya. Ahora sí, llaverito. Ahora sí, llaverito, porque abierto el cajón, alza el mazo, bravo, cabrón, ahí te va. Ay, 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 ¿qué le pasó al llaverito? Se fue, se fue el mejor. No hay suerte, no hay suerte para los bravos. Creo que hasta el locutor lo van a porraciar el día de hoy. Damos el saludo, le decía, gracias por su presencia, gracias por acompañarnos, está bien representado por la presidenta del DIF. Este toro bonito, este toro bayo también con una pequeña. Venga el aplauso, que es el aplauso, que se escuche Benito Juárez. Eso, veremos a un toro disparando bonito. Allá, vamos a agarrar lo bonito, Bodoque, para que se dé el espectáculo. Este es bueno y el siguiente también. ¡Y feliz de puerto! ¡Véngale, muchacho! ¡Un retorno martillado! ¡Y una vuelta, un cambio recio para lo derecho! ¡Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va! ¡Cintura, muchacho! ¡Cintura, trabajando bien! ¡Trabajando bien la cintura, Bodoque! ¡Y le manda otro retorno martillado! ¡Otro retorno recio! ¡Esta que se duerme de Rancho Santa Genoveva! Ya viene la bacana, diga, venga, pues el aplauso, Doque, que le hizo una buena monta al toro. El aplauso, Benito Juárez. El aplauso para el ganador. Hola, chaparrito, venga, dice que le monta, dice que no. Dice que se le eche para allá. Dice que se le eche para acá y se volvió a cargar. Se volvió a cargar para el lado derecho. Ahora sí, chaparrito, aprovechalo porque este toro es muy carrascaloso. Muy complicado. Ahora, 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 ahora. Allá viene la salida. Abierto el cajón hasta el paso. ¡Bravo, cabrón! ¡Venga! ¡Ándale! ¡El chaparrito va mal! ¡El chaparrito va bien sentado! ¡Y la cintura! ¡Cintura, chaparrito! ¡Lo está jalando para adelante! ¡Lo está jalando duro! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! ¡Ayúdenlo! 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 Por eso, por ahí los caporales me apoyamos. Adelante, Henry, cualquiera de ustedes. Amigo Juanito. Está golpeado el jinete, pues regálenme un aplauso, señoras y señores. Acomodamos a este toro bonito, elegante, de Rancho.
derecho, Santa Genoveva. Cuidado, cuidado, que se mueve para el lado derecho y luego para el lado izquierdo. Y vamos a aprovecharlo porque es difícil descentrar este toro por la corpulencia, por el peso que trae. Llevándose una queda y sigue buscándolo, sigue buscando. Le mandó un cogedón pobre, le mandó mejor me bajo, dice Jackie. Ay, 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 le pegó en la boca. Le pegó, le pegó, le pegó. Vaya, 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 paisano. Buenísima monta al centro. Véngase, Juanito, regálenle un aplauso, se lo merece. Venga el aplauso, oiga. Una jugada buena. Venga, paisano. Bien, Chucho Lara, porque este es rápido, este jinete es rápido, ya lo está midiendo, ya lo está cazando, ya abrió el compás de regla, lo midió por el lado derecho, lo midió por el lado izquierdo y dice que ya, y dice que le abre la puerta, y dice que ya le va a brincar en el lomo, y dice que de una buena vez, y dice que de una buena vez, el que temprano se moja tiempo tiene para secarse, dice la filosofía popular. Pero también hay otro que le contradice, no por tanto madrugar, amanece más temprano. Y ya viene... ¡Toro! ¡Puerta! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Una vuelta por el lado! ¡Vuelta por Reparo! ¡Reparo y vuelta! ¡Mira! ¡El cambio ahora por el lado derecho! ¡Y bien sentado Aguilillo! ¡Aguilillo soportando la embestida! ¡Aguilillo soportando el reparo bonito! ¡Y aventó un cambio bonito! ¡Le aventó un cambio bueno! El toro sigue y no quiere ceder. Pero venga el lazo, venga el lazo, señoras y señores, salió con reparo y vuelta. Venga el aplauso, señoras y señores. Un cambio recio que pensé que derribaría a Aguilillo, pero ahí está, regálenme un aplauso. Al jinete se lo merece y también para el ganadero. Cuidado, 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 paisano.